Vale. Ha llegado el momento. A tope, Tulio. Vámonos. Listos. Vamos a ver qué vuelta tenemos que dar. Vamos a seguir a nuestra gente. Suerte. Vale, por aquí. Ahora la verdad.
capa de la tormenta. Eres culpable de insurrección, de homicidio de ciudadanos imperiales, del asesinato del rey Zorig y de alta traición contra el imperio. Esto se ha terminado. ¡No mientras siga con vida! Hazte a un lado, Galmar. Hemos venido para aceptar la rendición de Ulfric. Nunca rendiré Skyrim a manos de un imperio corrupto y moribundo. Skyrim no te pertenece, Ulfric. No, pero yo sí le pertenezco. ¡Basta! Sois traidores y moriréis como tales. Rendíos y afrontad una ejecución pública, o avanzad y yo mismo os ejecutaré. A mí me da igual. Sea como sea, enviaré vuestras cabezas de vuelta a Cirodil. Y bien, ¿a qué esperamos? Por el emperador. Al mar. ¿Estás seguro de lo que está? Esta vez no podrás escapar. Haz un último deseo antes de que te envíe a... quiera que vayan los tuyos. Sube, señor. Correcto. Muy bien. Que se encargue el sangre de Dargón. Las canciones serán más bonitas. Con o sin canción. Quiero que lo hagas ya. Usa mi espada para hacerlo. La he afilado para la ocasión. La daédrica. No tengo... Ok. La rebelión ha terminado. Ulfric Capa de la Tormenta ha muerto. Enviaremos su cabeza a Cirodil para que adorne la punta de una lanza en los muros de la ciudad imperial. Que este día sirva como último aviso para todos aquellos que se siguen llamando a sí mismos Capa de la Tormenta. Vamos a entregar la ciudad a Brungulf Invierno Libre, un hombre honorable y fiel. Muchos de vosotros os quedaréis en Ventalia para ayudar al Jarl a restaurar el orden y a aplacar los brotes de rebelión que todavía puedan quedar. En agradecimiento por vuestro servicio ejemplar, os doblaré el sueldo y la compensación a las viudas de vuestros camaradas caídos. ¡Estoy orgulloso de todos vosotros! ¡Viva el emperador! ¡Vivan sus legionarios! ¡Ah! Odio los discursos. No ha estado tan mal. Espero que no hayamos creado un mártir. Es probable que encontremos resistencia. Hay muchos campamentos de capas de la tormenta ocultos en las cumbres. Sin duda atacarán en cuanto tengan la más mínima ocasión. No obstante, sin Ulfric para exacerbar su ímpetu, con el tiempo se calmarán y regresarán a sus hogares. Rezo para que tenga razón. Mientras seguiremos persiguiéndolos. Voy a bajar un poco
pasándolos a cuchillo. No podríamos haber hecho esto sin ti. El Imperio prospera gracias a tus logros. Vamos, Enrique. Todavía queda mucho por hacer. ¿Legado? A veces echo de menos estar en el centro de la acción. El general me ha ordenado colaborar con los nuevos gobiernos. Creo que tengo un mayor conocimiento de Skyrim que el general. Pero soy una soldado nata, no una política. Aún así, lo haré lo mejor posible. Esta es la tierra en que nací, la tierra que me forjó. Me enorgullece contribuir a que recupere su esplendor. Aún existen los que se hacen llamar capas de la tormenta, que siguen luchando contra nosotros y causando sufrimiento al pueblo. Pero no son muchos. Los ciudadanos de a pie se alegrarán de recuperar la normalidad en sus vidas y de que sus familias puedan regresar al hogar. Y deberían disfrutarla mientras dure. Sospecho que Tamriel al completo será llamado de nuevo a las armas en un futuro no muy lejano. El trabajo de la Legión no ha hecho más que empezar, pero tú eres libre de irte. Tengo la sensación de que serás más útil para Skyrim vagando por el mundo. Un poco así. Si en tu camino te topas con algún campamento militar de los Capas de la Tormenta, confío en que lo destruirás. Nos han informado de que se ocultan en las colinas. Ajá. ¡Me siento vivo! ¡Les hemos dado para el pelo! Oh. ¡Hemos destruido a esos traidores Capas de la Tormenta! ¿Dónde se ha ido este hombre? A ver, solo hay un camino. Y se ha ido caminando. Aquí. No. Creo que Skyrim será mi hogar durante años. No creo que consiga acostumbrarme nunca a este maldito frío. Ni creo que llegue a entender a los nórdicos. Pero he aprendido a respetarlos. Las inclemencias de Skyrim forjan a un hombre hasta lo más profundo de su ser. Los rebeldes más peligrosos que queden seguirán acosándonos. Pero en general esta gente quiere paz. No estoy seguro de la paz que hemos firmado con los Thalmor. Pero entre nosotros dos la mantendremos, ¿verdad? Ulfric ha muerto y su ejército ha sido destruido. No necesito nada más de ti. Pero los dioses, no obstante, puede que tengan planes para ti en alguna otra parte. Dicho esto, los Capas de la Tormenta más fieles siguen operativos en campamentos militares ocultos en las montañas. Si te encuentras con alguno en tus viajes, mátalo. Con suerte pronto se desanimarán y volverán junto a sus familias a su hogar. Si no lo hacen, nos veremos obligados a pasarlos por la espada. Vale. Cuidado. Pues ahora vamos a ir haciendo misiones. La misión que... Pues yo no sé cuál es el... Vale. Ese es el que más cerca está.
Así que ese era el objetivo que va a cumplir antes. Tampoco tiene mucho visto. Por ahí. Por aquí es mejor. ¿Cuánta vida tiene esta gente? ¡Basta! ¡Hijo de...! No eres la cosa, ¿verdad? Por favor. Por favor, no me mates. Tarde. Yo ya no perdono una. Enchori. Vamos a ver.